Gracias, Aguilar Esther. Gracias, Franquito. Patricia Seco, gracias. Pues buenas, buenas, buenas noches, amigos. Bienvenidos, bienvenidos a una transmisión más de esta su página de Munroblox 2.0. Y Munroblox en YouTube. Vanme tirando parillo a compartir, amigos, en sus grupos, en sus perfiles. Se los voy a agradecer muchísimo. Ya saben, 1500 compartidas para dar inicio. Tírenme parillo, amigos. Tírenme parillo a reventarlas. 3000 reto final. 2000 reacciones, amigos. 2000 reaccioncitas. Ya saben, váyanme dejando su reaccioncita tanto en Facebook como en YouTube, amigos. Vamos a reventarla. Vamos a reventarla, amigos. Ando así apachurradón. Amiguita Mari, gracias, gracias. Pueda florecitas. Muchísimas gracias, amiguita Mari. Amigos, está activa la barrita de la fiesta de estrellas. Menos de 4 minutos, menos de 4 minutos para poder reventarla. Vamos a ver quién me tira parillo ahí con el primer puchón, amigos. Con el primer puchón. A ver quién me tira parito. Faltan 3 minutos y medio a ver si reventamos esta fiesta de estrellas, amigos. Saludos, hermano. Una mala noticia, amigos. Tengo una mala noticia para Lupe. Ahorita, pues, no quiero decirlo. Antes va... Quiero que ustedes le escuchen junto con ella. Gracias, Aguilar Esther. Muchísimas, muchísimas gracias. La neta, pues, es una mala, muy mala noticia. Muy mala noticia. Pero, pues, bueno. Nidia, besotes, bendiciones, Nidia. Muchísimas gracias por tu arcoíris. Muchísimas gracias, Nidia. Mil besotes, chingo de besos. Gracias, Franquito. Gracias, Mari Sayas. Muchísimas gracias por... ayudarme a reventar esa fiesta de estrellas. Mil, mil gracias. Angélica Márquez, saluditos. Blanquita Menjivar, gracias. Susi Conde, gracias por sus donaciones de estrellas. Mil, mil gracias de todo corazón a los que me están apoyando. Amiguita Mari, muchísimas gracias. Blanca Menjivar, muchísimas gracias por sus donaciones de estrellas. Gracias de todo corazón por ese apoyo, amigos. La neta, pues eso motiva a seguir llevándoles más y más contenido. Carla Chávez, gracias. Liliana Ramírez, muchísimas gracias por sus donaciones de estrellas. Recuerden, amigos, que el día jueves regreso al camino los olvidados. Gracias, Carla Chávez, muchísimas gracias. Liliana, gracias. Regreso al camino los olvidados, pues no regreso solo, regreso con Juanita el día jueves. Y el día lunes, amigos, el día lunes iniciamos tour. Gracias, Carla Chávez. Nidia, besotes, bendiciones. Gracias por tu donación de estrellas. El día lunes iniciamos tour por la ciudad de Torreón, amigos. Vamos a andar en los Torreones, en la comarca lagunera. Ahí para que estén pendientes la banda de la comarca. Por allá vamos a andar con Juanita, amigos. Se me hacen unas locaciones bastante interesantes para llevar a Juanita. Así es que no se las van a perder. Raque, gracias por tu donación de estrellas. Hay que reventarla, amigos. Ahorita vine con Lupe. Ya vean que había quedado de venir. Y para ver qué se le ofrecía, qué se le puede ofrecer, qué necesita, qué rollo.
a ver cómo sigue. Espero esté más controlada, amigos, de todo el medicamento que le dieron. Espero ya no que no haya bebido, amigos, pues no creo que quiera beber, ¿verdad? Porque pues así con las enfermedades, pues ya solo estaría muy tonta, ¿verdad? Si se quiere morir más rápido, ¿verdad? Todos nos vamos a morir, pero pues más rápido, ¿verdad? Entonces, vamos a ver qué onda. Ojos Mazatlecos, muchísimas gracias. Gracias por tu donación de estrellas. Amigos, pueden seguir apoyando durante toda la transmisión con sus donaciones de estrellas. 1500 compartidas, doy inicio en cuanto ustedes me digan que estamos en las 1500. Yo avanzo, amigos. Lidia Requena, muchísimas gracias. Gente de YouTube, son 300 reacciones en YouTube. Y quien guste apoyar en el Super Chat, se los voy a agradecer muchísimo. Los voy saludando. Lidia Requena, gracias por donación de estrellas. Luli De Vite, saludos. Becky, saluditos. Carmen Leal, saludos. Nilsa Cuenca, saluditos. Angélica Márquez, saludos. Gianfranco Márquez, saludos. Cora, saludos. Gracias, Aguilar Esther. Anat, saluditos. Lisbeth, saludos. Janet Oliva, saluditos. Naomi Herrera, saludos. Vivi, saludos. Glenda García, saluditos. Rafael Hernández, saludos. Moy Rodríguez, saluditos. Gracias, carnal. Pato Gastelum, saludos. Mark Allen, saludos. Franquito, gracias por donación en el superchat. Hernández, no me acuerdo qué. Reina Lorena, saludos. Fabiola Olvera, saludos. Valentina Maya, saluditos. Elizabeth y Santa, tanto tiempo sin leerte. Bienvenida por acá otra vez, Elizabeth y Santa. María Olivera, saluditos. Laura, saludos. Cristi Martínez, saludos. Soy la Flor, saludos. Joana Guerrero, saludos. Sandy Guillén, saluditos. Lupita Rodríguez, saludos. Maya, saludos. Bijay, saluditos. Alicia, me voy a chingar la gasolina aquí de estar parado, amigos. Yo creo ahorita. Bueno, pues no pasa nada. Rachel Rose, saludos. Lorena Lechuga, saludos. Eduardo Resendi, saludos. Rosaura Ortiz, saluditos. Marco, saludos. Linda, no sé qué era. José Luis Hernández, saludos. Manuel Cachano, saluditos. Gracias por las florecitas. Gracias a los que me están apoyando con las florecitas, amigos. Gracias, muchísimas gracias de todo corazón. Mary Luna, saluditos. Alguien que me diga cuántas compartiditas, amigos. Ya saben que voy a apagar el chingo carro mejor. Espérenme, déjenme bajo, amigos. Porque aquí como que, venga, su madre, no le cerré y se va a pasar el zancudero. Se va a pasar un zancudero. Espérenme. Es que ya me dio calor aquí, amigos. Vamos a reventarla, amigos. Miren, aparte, les voy a decir que le traigo a Lupe, amigos. No solamente le traigo una mala, también le traigo una buena. Pero no sé. Araujo Soledad, gracias por tu donación de superchat. No sé si enseñárselos o ya hasta que lo vean ustedes, amigos. Ya hasta que lo vean ustedes. ¿Verdad? No sé qué hacer. Yo creo que ya hasta que se lo dé también. También si la mala no se las voy a decir hasta que la escuche ella. Yo creo que la buena que le traigo también, ¿verdad? Porque le traigo una buena, amigos. Porque la mala es mala. Es muy mala. La mala es muy mala. Entonces tengo que alivianar el pedo, amigos. Tengo que alivianar el pedo con una buena. Por eso es que pues le traigo pues algo para alivianar eso, ¿ah? Vamos a reventarla, amigos. Compa Rico, saluditos. Compa Rico, no le he hablado, pero por allá nos vemos el día 12, compa Rico. Primeramente, Dios. TV Nicaragua TV, saluditos. Chelsea, saludos. Compa Juanillo, saluditos. Sinaí Rivera, saluditos. Ernesto Mazón, saludos. Jaime Gutiérrez, saludos. María Mendoza, saluditos. Alejandra García, saludos. María Luisa, saludos. Víctor Coronado, saluditos. Maya, saluditos. Pues saluditos a todos los que van llegando, amigos, saluditos. Ernesto Monzón, saludos. Lizeth Chavarría, saluditos. Cristina Marrero, saluditos. Iván Rizo, saludos. Carmen, ya había saludado a Carmen, no, ya, Carmen Leal, sí. Roa Costa, saludos. Leticia León, saludos. Paula Dionisio, saludos. Emperatriz, saludos. Rosa Carrales, saludos. Muñequita Sandoval. Es nueva por acá, muñequita. Bueno, gracias por tu donación de estrellas. Amigos, alguien que me pase las compartidas. No tengo moderación en YouTube.
que me pueda pasar la compartida. A ver si ya damos inicio. Saben que yo no soy mucho de intro, amigos. No soy mucho de intro. Vamos, a las malas noticias hay que darles prisa, amigos. Hay que darles prisa. La neta, pues algo fuerte. Yo creo que es algo que Lupe va a sentir. Pues sí, la neta, sí, está cabrón, ¿verdad? Pero pues se la tengo que dar, amigos. Algo que yo quería que fuera algo chido se convirtió en algo... Saludos, compa David, en algo mal. Compa Ruili, saludos. Lulú, saludos. Marisa Quiroz, saluditos. Eduardo Resendi, saludos. Rocío del Pilar, saludos. Compa Robert, saludos. María, Mari Ruiz, saludos. Gracias, TV Nicaragua. Gracias por compartir. Génesis, saluditos. Gaby Ruiz Tello, saluditos. Gracias, Muñequita, por tu donación de estrellas. Alida Tapia, saludos. Silvia Galván, saludos. Gladys Flores, saluditos. Ay, Belisa Fuentes, saludos. Voy a voltear la cámara, amigos. Las cámaras, ya tengo rato que no los saludo. Voy a voltear las cámaras, espérenme. Espérenme. Hay tacos. Gigi, gracias por tu donación de estrellas. Nada más déjenle bajo esta madre. Hay tacos. Gracias de todo corazón, amigos. Gracias, gracias, gracias a los que me están apoyando. Saludotes a todos. Muchísimas bendiciones. Vamos a reventarla, amigos. Vamos a reventarla esta noche. Les repito, una noticia mala para Lupe. Pero pues se la tengo que dar, amigos. Se la tengo que dar. Yo quería que esta noche fuera una noticia chida. Y lo que quería que fuera una noticia chida se convirtió en una noticia... Gracias por el Conejáis, Gigi. Muchísimas gracias por el Conejáis. Se convirtió en una mala noticia, muy mala noticia, amigos. Muy, muy mala noticia. La flor que envió, que son estrellas, María Quiroz. Tú pícale a la florecita, los que le salgan la florecita en Facebook, pícale a la florecita, son estrellas completamente gratis. Amigos, alguien que me pase las compartidas. No hay nadie, déjenme fijo porque creo que no tengo moderación acá por Facebook. Que no me las han pasado. Espérenme. Espérenme. Gracias a los que le están picando las florecitas. Muchísimas, muchísimas gracias. Déjenme su reacción, amigos. Vamos por el Conejáis, Isabel Tapia, el Conejáis. Gracias por los Conejáis. Vamos por 2,000 reaccioncitas, amigos. Van 1,000 compartidas, faltan 500. Y ya casi estamos en los 15 minutos, amigos. Vivi Argüello, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Ya casi estamos en los 15 minutos. Voy a voltear. Bueno, ya los saludé. Saludote a todos. Saludotes, saludotes. Gracias a todos los que están picando florecitas. Muchísimas, muchísimas gracias. Píquenle a las reacciones, amigos. Gracias, Vivi Argüello. Aquí está la reaccioncita. Píquenle dedito arriba, dedito abajo en YouTube. Y pues disfruten la transmisión, amigos. Ya saben cómo son las transmisiones con Lupe. Así es que relájense. Relájense la gente que viene a criticar o que viene que... ¡Ay! Que ya saben cómo son las transmisiones con Lupe. Quien guste quedarse, bienvenido sea. Y quien guste pensar cagarla, mejor le... Gracias a Angélica López, gracias. Lo invitamos a que le cambie canal nada más. ¿Verdad? Sin necesidad de hacerle pedo porque pues ya saben cómo es Lupe, ¿verdad? Así es que disfrútenlo, dejen su reacción, ayuden quien guste, quiere y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas, les voy a agradecer muchísimo. Ayúdenme a llegar a las 1,500, a las 3,000 compartidas, amigos, a las 3,000 compartidas, 1,500 para dar inicio y pues yo me arranco. Tírenme, gracias José Iván, gracias por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias José Iván, ahí está, vamos, ahora sí va a subir la luz porque hay tacos. En cuanto me digan, amigos, avanzo. En cuanto me digan, avanzo, ¿verdad? Lupita Rodríguez dice, Sasa. Bueno, Sasa, ¿qué es? Yakuza, Yakuza. Sasa, Sasa. Se me vino la modeta. Adrián Pérez, saluditos. Jackie Piña, saludos. Paola. Amigos, no les he enseñado la conchita. Bueno, yo no tengo conchita. La conchita de la sirena. Bueno. Muñequita, gracias. Amigos, se escucha medio mamón. La conchita de la sirena, la que me dejó. Ahora, después de que llegue a la casa, me conecto y les enseño la conchita de la sirena para que la conozcan. ¿Verdad?
Marta Poggi dice, se fue el sonido. No creo, mija, checa tu transmisión, ¿verdad? Amigos, 1,500 compartidas, 1,500 compartidas, doy inicio. 1,500 gente de YouTube, tírenme para ir a compartir el link. Dejen su reacción, amigos, es gratis, amigos. Es gratis dejar su reacción, eso no cuesta nada, amigos. Miren, ahorita hay más de 1,500 conectados, no cuesta absolutamente nada. Gracias, Rocío, por tu donación de estrellas. Gracias a quien le está picando a las florecitas. ¿Quién le está picando a las florecitas? ¿Quién me envió esas 35 estrellas? Paula Dionisio, gracias por tu donación de estrellas. No cuesta nada picarle a la reacción, amigos, es gratis, gratis, amigos. Y la neta, motivan bien machín con sus reacciones. Así es que si les gustas, o aunque no les guste, amigos, aunque no les guste. Gracias, Paula Dionisio, gracias por tu donación de estrellas. Dejen su reaccioncita, es gratis. Es gratis, gratis. Como son las florecitas que están mandando, ¿da? Las florecitas. Todo suma, amigos. Una florecita, dos florecitas. Muñequita es la que está mandando. Gracias, muñe. ¿De dónde eres, muñequita? Vamos a llegar a las 2,000 reacciones, amigos. Amigos, yo voy a dar inicio. Ahí les encargo las compartidas. No hemos llegado al reto. No hemos llegado al reto, pero ahí les encargo. Gracias, Paula Donicio. Gracias, Lidia Requena. Ahí les encargo, amigos, porque si me quedo aquí a esperar, aquí nos amanecemos y yo vengo, repito, a las malas hay que darles prisa. A las malas noticias hay que darles prisa. Simón, también le traigo una buena que espero que ese detalle le aliviane poquito la mala noticia que le tengo a Lupe. Así es que disfruten la transmisión. Vamos a darle, amigos. Vamos a darle. Vamos a reventarla. A ustedes que tanto me piden a Lupe. ¿Dónde andan todos los preocupados por Lupe? Había muchos preocupados. ¿Qué trae? ¿Lupe? ¿Eh? ¿Qué traes? ¿Yo? Pues yo, Lupe. ¿Eh? ¿Ontas? ¿Eh? ¿Ahora qué? ¿De dónde vienes? ¿Qué renegadera traes, pues? Uno que quiere ayudar a la gente, tú. ¿Pero qué renegadera traes? La gente no se deja ayudar. ¿Eh? ¿De qué o qué? Vengo de ver un pinche encamado. ¿Vienes de qué? De ver un pinche encamado. ¿De ver un encamado? ¿Fuiste a qué? ¿No quiere entender? Ay, tú sí querías entender, Lupe. Pues así eres tú, Lupe. Ahora sí sabes lo que se siente. Ya abriéndose el pelo. Ya te daba la cama. ¿Eh? Contigo hasta mi culo. Pero a ver, pero a ver, Lupe, te está viendo gente. Espérate, hombre, no te alteres. Te está viendo gente. ¿Eh? Pero a ver, que hay gente que no sabe qué es pasar el mensaje. ¿Qué andabas haciendo? Explícale a la gente. Entonces, ¿qué es? Diles qué es. El mensaje de doble A. Andas llevando el mensaje de doble A. Y fuiste a ver a uno que estaba encamado por alcohol. ¿Y ya está muriendo? Ya se está muriendo, el hijo de su perro. ¡Cállate, pues, hombre! ¿Para qué te pones mal? Y allí tirando el perro, tirado. ¡Que muérase, perro, si tú quieres morir! Pues así estabas tú, Lupe, de macetona, debes entenderlo. ¿Así de hinchado era? ¿Eh? ¿Así de
Pues así estabas tú. ¿Eh? ¿Cómo te hubiera haber querido que me hablaran a mí así? Y no, no me entiendes. ¿Y luego qué traes ahí, Lupe? ¿Una Biblia? Sí. Ah, cabrón, ¿y luego por qué la Biblia? Porque Dios ha entrado en mí. ¿Eh? Dios ha entrado en mí. ¿Dios ha entrado en ti? Sí. ¿Qué? Te voy a hablar un poco. ¿Ora? Te voy a hablar un poco. No, Lupe, tú desde que te enseñaste a leer eres otra, ¿eh? Sí, claro. Hay gente que sufre. ¿Eh? No, no sean pendejos. Sufren porque quieren, la vida es tan bonita. ¡Qué cambiada no estás, Lupe! Hay gente que no tiene curación. Se la va a llevar la verga. ¡Cállate el hocico, Lupe, hombre! ¡No ganas que otra gente! ¡Ya! ¡Cuídalo al mercado! ¿Eh? Porque ya me cambié de alimentación. ¿Te cambié? ¿Cómo sigues? Ahí la llevo. Pues sigo para la chingada, pero ahí la llevo. Invítame, ¿puedes a pasar allá a la sala? ¡Sí! No, ni me invitaste a pasar. Es que yo venía a otras cosas, pero ahorita te digo. Ahora que tú. Ahora andas muy. ¿Qué traes, Lupe? Andas muy. ¿Qué traes, pues, Lupe? Esa pinche meneadera, pues. ¿Eh? ¿Hasta si te creció? No, ahora sí te veo bien, ¿eh? Te veo bien de salud, pues. ¿Eh? ¿Sí? Pero andas muy, muy jacarandosa ahora, Lupe. ¿Y eso? ¿Eh? Es que tienen que mirar bien a las... Tiene que ser atracción. ¿Atracción? Sí, te tienes yo, toda la razón. Yo no puedo andar promocionando de leer. No, tienes que ser atractiva. Pero atracción de no del jundillo, Lupe. No, no es atracción. No. ¿Entonces qué? Atracción de que tienes que ser mejor persona, Lupe. Yo dije, a ver, traigo este pinche saco. No, tú luego sales con esa pinche mamada. Esa atracción de que cambies como persona, Lupe. No atracción del jundillo. ¿Qué pensabas, pues, o qué? Pues, mira, de ver que yo fui a ver el entramado. ¿Eh? Pero siempre perfume hasta en el... ¿Qué? Pero no es de esa atracción. Tú confundes, pues, las cosas, Lupe. No, pero así no, Lupe. Oye, Lupe. Dime. Vengo por dos cosas. Ya ves que me tardé un poquito en venir, pues primero quiero preguntarte cómo sigues. Sigo por la chingada. ¿Sigues tomando? ¿Sí te estás tomando la medicina? Sí. ¿Sí? Sí, mira. ¿Te siguen poniendo la insulina? Sí. ¿Sí? Ya no me la voy a dejar de poner nunca. ¿Te la tienen que poner? Ya por toda mi vida. ¿Sí? Sí. ¿Pero andas bien? ¿Te has sentido bien? Pues, ¿quién anda bien, cabrón? ¿Yo? ¿Qué bien vas a andar? ¿Yo ando bien, Lupe? ¿Qué salgas con esas perras, mamá? ¡Oh, Lupe, que yo ando bien! ¿Qué quieres que te diga? ¡De la chingada! ¿Eh? ¿Cómo vas a andar bien? ¡Ah! ¡Pues si ando bien, Lupe! ¿Cómo le haces? ¿Eh? ¿Cómo le haces? Pues, ¿cómo que? ¿Cómo le hago? Pues, mira, no te metas en lo que no te importa. ¿Eh? ¿Verdad? Yo te estaba dando una sugerencia, perro. Pero te estoy diciendo que ¿cómo andas de salud? A ver... Es que ahí te va, siéntate porque lo que te voy a decir está... ¿Qué? Bueno, vengo por dos cosas. Una buena y una mala. ¿Cuál quieres primero? Una buena y una mala. ¿Eh?
Siéntateme, porque siento que no te me vayas a dar un puto. ¿Qué te sientes allá? No que te me sientes a mí, cabrón, hombre. Siéntateme. ¿Qué te sientes ahí? Siéntateme. Siéntate allá. No a mí. Oh, te digo que tú agarras las pinches cosas luego, luego, Lupe. Ay, cabrón. Siéntate porque... Deja, digo, siéntate, porque si te digo siéntate, me vas a empezar con tus pinches cosas, Lupe. Siéntate, pues, ahí te va. Mira, la mala edad, dijiste. La mala, ahí baila. La neta, yo te quería dar una sorpresa, Lupe, hoy. ¿Verdad? Yo sabía dónde habías dejado tu burrito, dónde lo empeñaste, no dónde lo dejaste. Porque lo empeñaste. ¿Sí? ¿Cierto o no? Cierto. ¿Empeñaste el burrito? Entonces yo te quería dar la sorpresa de sacar el burrito. Lo dejaste, Lupe, lo dejaste por una mamada, Lupe. 300 pinches pesos dejaste el burrito, Lupe. Por 300 pesos, fíjate nada más. Yo no sabía hasta ahora que me dijo el señor. Yo pensé que mínimo te habían dado unos 2,000, 3,000 pesos por el burrito. Pero 300 pesos, Lupe, te pasaste de rosca, neta. Te pasaste bien de rosca. Ya sé. Ya sé. No, ahora ahí te va. Todo tiene consecuencias, Lupe. Fui porque yo te quería dar la sorpresa de traértelo, ¿verdad? Si lo, yo pensé que lo habías dejado por unos 2,000 pesos. Dije, lo voy a pagar y se lo voy a llevar a Lupe. ¿Eh? Espérate, pues, que esa es la mala. Espérate. Fui a hablar con el señor. ¿Qué dijo? No, ni lo busques. No lo busques. ¡Que no! ¡Sí! ¡Que no! ¿Quieres que cierre los ojos? ¡Que no! ¡Que no, Lupe! ¡Es que esa es la mala! ¿Eh? ¡Esa es la mala que te tengo que dar! ¿Qué? ¡Es que espérate! ¿Pues eres desesperada, Lupe? Mira, hablé con el señor. El burrito se le escapó al señor. Sí, pero es que no está de gusto y tenía que estar conmigo. ¿Eh? Tiene que estar conmigo. Espérate. Se le escapó al señor. Se peló para una parcera. Para una parcela de garbanzo, Lupe. ¿Por qué te tiempo? Pues se chingó todo el garbanzo de una parcela. Entonces, metió al señor en un pedonón. Se chingó todo el garbanzo del señor. Deja que me lo traiga. No del señor que se lo empeñaste. No, de otro señor. Entonces fueron con el señor que se lo empeñaste a cobrarle lo del pinche garbanzo. ¿Verdad? Porque se chingó toda la parcela de garbanzo, ¿sí? Entonces el señor tuvo que pagar. Le cobraron 8,000 pesos. 8,000 pesos por lo que se chingó el burro. Pero ahí no para. Espérate, ¿cómo que 8,000? Pues 8,000, Lupe. Pues que se le metió a la casa a robar también, ¿o qué chingón? Oh, pues se fue, se, Lupe salió tragón el güey. Pues ya sé lo que tenía. Pues ahí está, pues se chingó en dos días, se chingó todo el garbanzo. Ay, joder, deja que venga. Déjate, me no, espérate. Con ese me lo voy a agarrar. Espérate, que ahí te va. Déjate, venga. Es que eso no es todo. Agárrate. Ahí te va, Lupe. El señor, la neta, ya no le interesaba tenerlo ahí. ¿Verdad? No le ponía cuidado. El burro bien inquieto, Lupe. El burro se le volvió a pelar. Pero en la escapada ahora que se dio,
¿verdad? En la escapada que se dio, se lo chingó un carro, Lupe. Se le aventó un carro y pues mamó, Lupe. El burro también, pero el burro está morido, Lupe. Pero ¿pa' qué? Se murió, pues. Mira, pues, te estoy diciendo, no te pongas mal, pues, Lupe. Pero no te pongas, pues, mal, Lupe, hombre. Mira, aguanta, pues, siéntate. Es que, Lupe, ese pinche burro estaba loco como tú. ¿Qué hizo? Pues se le atravesó un carro, Lupe. ¡Ay, igualito que yo! Pues sí. Por eso no quería venirte. Pues sí, pues, pero pues ya, ¿qué quieres hacer? ¡Pinche alcohol, hijo de tu rebote! ¿Para qué lo andas empeñando? ¿Eh? ¿Y lo que pasó? Pues sí, pues eso es lo que pasa. Y ahí quedó. ¿Y ahora qué le voy a decir, hijo de...? Pues qué quieres hacer, Lupe? Eso pasa. ¿Y yo qué quería hacer con él? Pues sí, pues yo te lo pensaba traer. Pero estaba en mi nombre. ¿Eh? Estaba en mi nombre. Pues antes sí que no te vinieron a cobrar el pinche garbanzo a ti. ¡Ey, hijo de su pinche! ¿Eh? Antes di. Pero se le atravesó, pues, al carro, Lupe. ¿Qué quieres hacer? ¿Dónde lo van a enterrar? ¿Eh? ¿Dónde lo van a enterrar? No, Lupe, de ese ya no quedan ni las moscas, Lupe. ¡Ay! Lo aventaron ahí a la orilla de la carretera. ¡Ay! ¿Pues qué quieres hacer? ¡Ay! ¿Qué quieres hacer, Lupe? ¡Ay! ¡Ay! Pero ahí te va la buena. Espérate. ¿Qué? ¿Qué? Déjalo proceso. Pues ahí, procésalo, pues. ¿Eh? Me falta el aire. ¿Te falta el aire? Ay, Diosito santo. Entonces, ¿ya qué quieres hacer, Lupe? Pídele a Dios por él. No era malo. Pues no, no era malo, pero era trabancado como tú. Ay, ¿y ahora qué, plan? ¿Eh? ¿Y ahora qué? Ya, pues qué, ¿ya qué quieres hacer? Ya. Pero ahí te traigo una buena. No. Mira. Mira, ten. ¿Eh? Ten. Es para ti. ¿Te gustó? Es para que te olvides del mal momento, Lupe. ¡No! ¡No empieces a chingar, Lupe! ¡Te lo traigo nada más de amistad para que sientas! ¡Luego, luego, pues, te vas por otro lado, Lupe! ¿Tú sabes que yo siempre me quedé callada? ¡No, no, 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 Lupe! Lo que pasa es que tú y yo no nos vamos a olvidar. ¿Eh? Ni tú ni yo. ¿Qué? ¡No nos vamos a olvidar! ¡No, Lupe! ¡Yo no te lo traigo en ese sentido, Lupe! ¿Entiende? No, no, no mames, Lupe, no. Cuando me dijiste que cuando trajera la luz no me ibas a decir porque toda gente viendo. ¡Está loca! Yo nunca te he dicho eso, no mames. Desde ahí en adelante sería, no sabes. ¡Está loca, Lupe, hombre! ¡Cállate, la que ya hasta me pones pinche nervioso! ¡No es cierto, Lupe, no eches mentiras, hombre! ¡Hágame un beso! No, 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 ya, 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 párale, el pinche carro. Mira, si mira, yo te lo... Dios me quitó mi burro. ¿Eh? Pero me puso nombre. ¿Qué? ¿No? ¿Cuál te puso nombre? ¿Ni qué chingados? Dios no se equivoque. No, 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 no. No, 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 no. Pues si yo te lo traigo en para alivianar el pedo del burro, no por tirarte el pedo a ti. No confunda, Lupe. No, ¿cuál no te hagas? No, no, estoy chingando, ¿no? Ahorita que venía caminando ya me detuve, me venías viendo el fundillo. ¿Qué no? ¿Estás loca, Lupe? Ya miré. No, 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 pues te lo tenía que ver, pues si está bien, es caminando delante de mí, Lupe. No pasa, mira, si no quieres correr para tu esposa, no vas a ver. No, 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 Lupe, no, 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 tú...
Tú estás mal. A mí no me da celos, ¿eh? ¿Eh? Si tú quieres estar con tu esposa y conmigo, está bien. No tengo. ¿No tienes? No. Pues ya vas a tener. ¿Estás loca, Lupe? No. No, empieces. No. Mira, voy a ir con mi perrina y muerte, le voy a decir. ¿Qué? Mira, Lupe, no empieces a hacer pinches chismes que no son, porque luego van a decir que sí te ando ponchando. ¿Qué digan? ¿Eh? ¿Mentira no es? ¿Qué? ¿Mentira no va a ser? ¡No, estás loca! ¡No! ¡Sí me alegrates el día! No, pero eso es lo que quería, nada más. Yo no lo hago con otra intención, Lupe. ¿Eh? ¿Es de verdad? ¿Te gustó? Que tú, mi amor. ¡Ah! ¡Ya no empiezas! ¡Mira, Lupe! ¡Ya hasta me voy a ir a la chingada, Lupe, eh! Yo también te tengo un regalo. ¿Qué? Porque te cuido donde andes. ¿Qué? Te tengo dos. ¿Eh? ¿Ahora tú me tienes dos regalos? ¿Qué? ¿Eh? No me vayas a dar medicina. ¿Eh? Pero Lupe entiende que yo no lo es con esa intención, chingao. Mira. ¿Qué? Para el 14 de febrero ya reservé una habitación, ¿eh? ¿Qué tal loca, Lupe? ¿Qué va a hacer? ¿Eh? ¿Qué me adelantaste? ¿Qué? ¿Estás loca, Lupe, hombre? ¿Qué? ¡Ah, ya, Lupe! ¡No salgas con tus pinches chistosadas, hombre! ¿Eh? Mira nomás, yo te traigo mi madre. ¿Qué? Que yo no lo hago con esa intención. Ya, relájate a la chingada, Lupe. Mira, mi amor. ¿Eh? Mira. ¿Qué? Te traigo esto. ¿Qué? Una naranja y un de estos. ¿Una naranja y qué? A ver. Está bien plata. A ver, una naranja y esta. ¿Eh? Y una crucecita. ¿Eh? Gracias, Lupe. Te la doy con todo, mi amor. ¿Y la naranja, por qué? Estoy bien flaco, cabrón. ¿Porque estoy flaco? Pues sí. Pero Lupe entiende, pues, gracias por el detalle, pero yo no. Gracias a ti, papito. ¡Cállate ya, lo cico, Lupe, hombre! ¡Que yo! ¿Qué? ¿Qué? ¡Ya, güey! ¡Está loca, Lupe, hombre! ¡Ira, Lupe! Si va a estar así, mejor ni voy a venir, ¿eh? ¿Cómo? Pues no vengas con la madre. ¿Eh? No sabes que no te vengas bien sin esa madre. ¿Sin qué? Sin la luz. No, está loca, Lupe. Pues si yo no. Yo te quiero de compas, de acá, de ayudarte. Ay, pues échame una mano. ¿Eh? Échame una mano. ¿En qué? En el que me huele. ¡Cállate el hocico, Lupe! ¡Cállate el hocico, hombre! ¿Eh? ¡No! ¿Estás loca, pues, Lupe, tú o qué? Ya tenía ya tiempo que no me daban una flor. Pues sí, pues, pero es de amistad, Lupe. ¡Es de amor! ¡No! ¿Cuál pinche amor, pues? ¿Eh? ¿Cuál pinche amor, pues, Lupe? ¿Qué voy a...? Chinga, Lupe, tú. Sigues necia, pues. ¿Cuándo el anillo? ¿Eh? ¿Cuándo el anillo? ¿Cuál pinche anillo, pues? O primero te lo doy yo. Mira, Lupe, ya me voy a ir mejor a la chingada, Lupe. Porque de puras babosadas estás hablando, ¿eh? Puras pinches babosadas. Yo te lo traje por alivira. Hasta el pinche burro se te olvidó. Pues es que ya teniéndote a ti, ¿para qué quiero el burro? ¿Eh? Ya teniéndote a ti, ¿para qué quiero el burro? ¿Cómo? ¿A qué? ¿A qué le vas a montar? Pues, ay, es lo de manas. Pinche Lupe. Cada pendejada que sacas tú, Lupe, la neta. Ay. ¿Eh? ¿Para qué quiero el burro? No, tú estás loca, Lupe.
No, 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 no. Pues eso es de amistad. Yo te lo traje nada más para alivianar el pedo del burro. Hasta el pinche burro se te olvidó. ¿Qué? El burro lo vamos a superar juntos. ¿Yo qué tengo que superar, Lupe? ¿Tú estás loca? No, 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 no. No, 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 no. Salgas con mamada, Lupe. Ya te voy a hablar así, ya, ya, ya. Te voy a poner una pinche madriza ya. Porque no. Cabrón. ¿Eh? A mí me gusta que me peguen. Cállate, lo cico ya, Lupe. Ya, mira, neta, que hasta me estás poniendo pinche y alterado, Lupe, ¿eh? Ya, cállate, ya lo cico, Lupe, hombre. Mira, ya mejor ni voy a venir, la neta, ¿eh? Te sigo hasta donde vayas. Cállate, Lupe. ¿Sabes que te amo? Que no, pues, hombre. Mira. Lupe, entiende. Yo sé que a lo mejor soy mucho mejor para ti. Hijo de la chingada. Tú no estás acostumbrado a tener un tipo de mujer como yo. ¿Eh? Yo no estoy acostumbrado a traer un abortijo como tú. Hija de la... ¿Eh? Pero esta vez haré la excepción. ¿Eh? Puras pendejadas, dices, Lupe. ¿Neta? Pues, yo veo la vida diferente. Y contigo la voy a ver toda más bonita. Lupe, entiende, Lupe. Entiéndelo. ¿Eh? Entiéndelo. Es amistad, Lupe. Yo te veo porque eres... ¡Ya, sácate la chingada, Lupe! ¡No, hombre! ¡Cálmate ya, cabrón, hombre! ¡No, hombre, Lupe! ¿Eh? ¡No, cálmate! ¡No, cálmate, Lupe, ya! ¡No, mames, estás loca la chingada que es, Lupe! ¿Eh? ¿Qué? ¿Vamos a ir por qué? ¿Por tacos? ¿A dónde? ¿Me está diciendo? ¡No! ¡Ah, ya métete para allá, para tu casa, Lupe! Ya hasta me pusiste nervioso, ya, ya me voy yo, ¿eh? ¡No, ya! Lupe, andas como si anduvieras peda. ¿Qué pasó? Ya, relájate. ¿Eh? ¿Cómo voy a andar como si anduviera peda? Pues andas como si anduvieras peda. Relájate. Ya, aguanta, Lupe, no manches. ¿Cómo no me voy a asustar? Es que tú confundes las cosas, Lupe. Tú las confundes, mira. Estás deseosa, yo lo sé. Pero consíguete otro, cabrón. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué, pues? ¿Tanta pinche torcedera traes, pues? ¿Eh? Mira, Lupe. Si quieres, voy y le digo a Jonás que ya no andas bebiendo. No me traigas mamadas a mí. ¿Eh? No me traigas mamadas. Si quieres, voy y te traigo a Jonás. No, ya, Jonás. ¿Eh? ¿Pues qué tiene, Lupe? ¿Tú crees que de estar comiendo carnita voy a comer frijoles? Pues si ni carnitas has comido, Lupe. No, me dijiste la otra vez así. ¿Eh? Pero pues no has comido ni carnitas. ¿Eh? ¿Tú me dijiste la otra vez así? ¿Qué? ¡Ay, Lupe, ya la estaba regando! ¿Por qué? Allá comiendo frijoles y acá tanta carne que tienes. ¿A qué horas te dije eso, Lupe? No seas pinche mentirosa, Lupe. ¿Te acuerdas? Mira, pues, no se te quita lo mentirosa. Mira, sí te voy a decir algo, Lupe. No sigas de pinche mentirosa porque al rato vas a volver a mamar, Lupe. ¿Eh? Ya no va a poner ni nada. ¡Cállate, el hocico, Lupe! ¡Ya no va a poner ni nada! ¡Cállate! Mira, Lupe, cállate, el hocico, que ya... Mira, me dan hasta pegarte tres pinches cachetadas para que te alivianes. No bebo ni hoy ni nunca. Ya quisieras no beber hoy, cabrona. ¿Quién sabe si me muero mañana? ¿Sabes si te mueras mañana? ¿Ya no bebí? Ya, relájate, pues esa madre, nada más te lo traje por lo del burro,
Tú luego, luego confundes las cosas, chingado, Lupe. Yo nunca te voy a olvidar, ¿eh? ¿Cuál nunca me vas a olvidar de qué, pues? Ya me estás haciendo encabronar, ¿eh? Siempre te llevaré. Mira, dámela ya la pinche flor, Lupe, dámela. ¡Dámela! ¡Cabrón, hombre! Te la voy hasta quitar, ¿eh? ¿Para qué sales, pues, con esas pinches mamadas, qué? Pues tú, ya relájate. Luego la gente sí se la va a creer y andan de y de lata con uno. ¡No lo niegues! ¿Eh? ¡No lo niegues! ¿Qué tengo? ¿Qué puedes no negar, Lupe? ¡No me niegues! ¿Cómo no te voy a negar? Pues si ni que sí fuera cierto. Luego la gente sí va a pensar que sí es cierto, Lupe, no chingues. Muy bien, ya pues. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pues traes? Huele bien, Rick. Huele a ti. Ah, pinche Lupe, hombre. Vamos a ver cómo voy a usar este pantalón que trae aquí. Mira, no te vuelvo a traer nada, Lupe. Nada te vuelvo a traer ya. No es cierto, ya. ¿Eh? Si te vas a poner así, ya, no te vuelvo a traer. No, qué pinche discreta, ni qué la chingada, ya no te vuelvo a traer nada ya. Ya, lo vamos a hacer secreto esto ya. ¿Eh? Ya, ¿cuál lo vamos a hacer secreto, ni qué la chingada ya? Te digo que luego la gente sí va a pensar que es neta. Ya. ¿Eh? No, pero muchas gracias, porque... No sé... Mira, les voy a decir en el grupo... Pa' que te ponga, ahorita le voy a hablar a mi padrino. Pa' que te ponga una santa putiza ahora que vayas al grupo pa' que te alivianes. Mañana les voy a decir que te pongan una chinga en la terapia, vas a ver, pa' que te alivianes y no andes con tus pinches mamadas. ¿Eh? Vas a ver. Es que voy a ir porque voy a sacarle del burro ya. ¿Eh? Voy a ir a externar. Lo que pasó con mi burrita y todo eso que traigo ya cargando. ¿Vas a ir a platicar lo del burro? Aunque no creas, sí me pegó. Pues sí, pues hasta me pegó a mí. Sí, que yo quería mucho mi burro. ¿No me dijiste por qué traes la Biblia? ¿Qué tiene? La Biblia. ¿Eh? ¿Por qué traes la Biblia, Lupe? Porque también pasa la palabra de Dios. ¿Pasas la palabra de Dios? ¿Ahora te metiste con lo de Dios o qué? Dios es tan poderoso. ¿Eh? Dios es quien nos trajo aquí. ¿Eh? Y él es el único que puede quitar nuestros problemas de encima. Sí, eso sí es cierto. Tienes toda la razón. Tú sabes que yo aquí estoy sola. ¿Eh? No platico con nadie. Bueno, cuando voy al grupo, que me voy al grupo, pero... Yo no conocía la palabra de Dios. Yo no sabía leer. ¿Eh? Aquí me estoy dando cuenta de que Dios hizo el mundo en 7 días, 7 noches. ¿Eh? ¿No sabías? Y aquí, una historia también, muchas aquí. ¿Eh? Un becerro de oro y las tablas de Moisés. ¿Eh? ¿Todo eso has leído ahí? ¿Eh? ¿Todo eso has leído? Bueno. ¿Y no sabías nada de eso? ¿Eh? ¿Y qué te ha parecido? ¿Te ha gustado o qué? Es que me da paz. ¿Eh? En la noche me llegan ataques de no poder dormir. Abro mi Biblia. ¿Y qué dices? Dios me da paz. Dios, ¿y Dios. Yo quieres que te haga paz? No estás pendeja, Lupe, ya. Cálmate, ya. Ya déjate. Mira, no te puedo decir nada que te alborota luego, cabrón, hombre. Cállate, ya lo cinco, ya, Lupe. Ya síguele con lo de Dios, hombre. Ya, mira, ya, nada más que se me escapó, ya. Ya, Lupe, ya. Ya, relájate. Sí, yo sé que sí quieres, hombre. No, pues si nada más fue un pinche chiste, tú. ¡Ay, cójame! ¡Está loca, hombre! ¡Ay, qué! ¿Está loca? Ni te emociones, ¡Ay, ya, espero, ¿qué? No, ¿cuál espero? Ni qué la chingada. No. Es más, írate, no quiero tus regalos, te los voy a regresar a la chingada. Ah, pues ya, relájate, pues.
¿Y qué, pues? ¿Qué me estabas diciendo la Biblia? Te digo que es entrar en oración. ¿Eh? Y es lo que me va a tranquilizar. ¿Eh? Pues si no, aquí en el otro día me agarró un pinche ataque bien feo, agarré corriendo para allá. ¿Eh? A ver, aquí hay harta gente viéndote, Lupe. ¿Sí? ¿Quieres darle mensaje a alguien, Lupe, que tal vez ande sufriendo por ahí, Lupe? A ver. ¡Cálmate, pues! ¡Ah, bien! ¡Así no! ¡No sales a los ¡Cállate! ¡Cállate, Lupe, hombre! ¡Bien! ¡Pásale el mensaje! ¡Bien! ¿Eh? En Alcohólicos Anónimos. ¿Eh? No distinguimos clase social. ¿Eh? Yo pensaba que me iban a señalar por ser una bruja. Yo dije el día que llegué ahí iban a decir, la verga, esta pinche bruja aquí, ¿qué? ¿Qué? ¿Eh? No sienta, cabrona. No, que ahí no hay personalidades, amigos. Todos somos iguales. ¿Tú ves? Todos somos piedras, todos somos iguales. ¿Eh? Ahí no hay que tengan más dinero, que siempre... Allí no importa si tú le vas a la América, yo le voy al Chivas, no importa nada de eso. Si tú eres ingeniero y yo soy brujo, no importa. Los dos estamos bien puteados de la cabeza. ¿Estamos loquitos, será, Lupe? Los dos estamos enfermos. ¿Y cuál es el propósito de Alcohólicos Anónimos? Ayudarnos unos con otros, compartiendo las experiencias. Es correcto, Lupe, ándale. Mi experiencia, y varias gente me dice, ¡Tablas! ¡Compagino! Porque viven la misma experiencia que yo, pero en diferentes lugares, diferentes escenarios. Sí, 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 sí. Entonces, amigos, pónganse, echen una mirada a mí. Cuando usted, les digo, cuando yo fui al mercado ahora, yo miré a un muchacho en silla de ruedas trabajando, limpiando vidrios. Y uno que tiene todo, se le anda haciendo de todo. ¿Qué? Porque lo dejó la vieja. ¿Qué? Porque no tiene dinero. ¿Qué? Por... se chingale, perro. ¿Qué? Porque se le murió el burro. Joder, tu puta. ¡Espérate, cabrón, hombre! ¿Ah? Entonces tú sí quieres decir, pero no quieres que te digan. ¿Ah? ¡Espérate, hombre! ¡Cálmate, Lupe, hombre! ¡Cabrona, relájate! ¡Oh, si quieres decir y no quieres, aguántela! ¡Mira! ¡Ya cálmate, hombre! ¡Pinche intolerante, hombre! ¡Pues relájate! ¡Cállate, Lupe, hombre! ¡Relájate a la chingada! ¡Ese uniforme es suficiente! ¡Yo lo voy a levantar! ¿Eh? No tengo que andar escuchando que tú lo digas, perro. Ya que yo quiero decirlo, yo no voy a hacer. ¿Y para qué te pones mal? ¿Eh? Seamos también. Espérate. ¿Qué? Seamos pacientes, amigos. ¿Eh? Conocen la razón de la serenidad. Explíquenme. Sí, yo sí la conozco. ¿Me puedes ayudar? ¿Eh? ¿Me puedes ayudar? ¿A qué? A decirla. ¿Quieres que te la diga? Digámosla juntos. Yo te la digo si quieres. A ver. Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. ¡Oye, no más! ¡Oye, qué bonitas palabras, cabrón! ¡Dios! ¡Concédeme la serenidad, la tranquilidad, la paz, la cabeza, la inteligencia! Para aceptar las cosas que no puedo cambiar. ¡No puedo cambiar que esté con los perros! ¡Venga, cabrón! ¡Pero dame huevos! ¡Pero dame huevos, Dios! ¡Dame los huevos! ¿Y cuáles puedes cambiar? Mi manera de ser, mi manera de vivir, mi manera
Eso sí. Son cosas que yo puedo cambiar para vivir mejor. Qué bien anda, Lupi, me cae de madre, ¿eh? Nada más por la cagada que diste y de que pensaste que te andaba, que te quería puchar, pero qué bien andas, Lupe. ¿Quieren andar igual que yo? ¿Eh? ¿Quieren andar igual que yo? A ver, diles cómo. Aquí vienen muchas cosas, compañera. ¿De qué se divina una? ¿De la Biblia? Y después la completamos. A ver. Una vida plena, plenitud. ¡Ah, traes plenito y todo, Lupe! ¡Traes un plenitud, cabrones! ¡Ah! ¡Las putas máscaras que usa la gente! ¡Déjense, quítense las perras máscaras y sean ustedes! ¡Hombre! ¿Y la? ¿Qué que me traigo aquí? Viviendo sobrio. ¡Ah, hijo de la chingada, Lupe! Aquí en este... Aquí te podemos explicar, si te lo quieres llevar. ¿Eh? Para que les expliques a ellos lo que dice aquí. A ver. Ah, traes hasta trípticos y todo, Lupe. Mira. ¿Eh? ¿Qué hubo? Anda, güey. Andas a tu madre, Lupe. Mira. ¿Qué es el alcoholismo? ¿Cómo funciona? ¿Qué son los grupos? ¿Qué son las reuniones? ¡Ándale! ¿Ah? ¿Andas bien, Lupe? ¡Pueden andar bien, chingada! ¡Sin alcohol y sin drogas! ¡La vida es tan bella! ¡Que uno no se da cuenta cuando está con el alcohol y la droga! ¡Pero que es una pinche! ¡Mira! ¡No, si traes todo el guateque ahí, Lupe! ¡Nunca estoy preparada! ¿Eh? Porque yo no sé si dando vuelta aquí me voy a encontrar un alcohólico que está sufriendo el hijo de su perra madre. ¡Cállate, el hocico, pues, hombre! ¡No me voy a decir nada, hijo! ¡No me anda, andas bien, andas alterada todavía, Lupe, pero andas bien. ¡Ya me voy, Lupe! Ya me voy porque tú. ¿Eh? ¿Otra vez? Chinga. ¿Cuánto ocupas? Una quiniela, si traes. Ah, ya de perdis. Ya de perdis, unos 500. No la armas con 200. ¿Qué? Lo que tú me quieras dar. ¿Qué? Lo que tú me quieras dar, gracias. A ver, deja ver cuánto traigo. Espérate. Ah, qué cabrona. ¿Una quiniela? ¿Tú una quiniela dices? No. Espérame. No lo corto. ¿Tren? Yo sé que te voy a llevar algo. ¿Eh? Yo sé que te voy a llevar algo. ¿Sí? ¿Ah? Cabrona, pues. ¿Eh? ¿Eh? Ah, pues, ¿qué quieres? Que otra vuelta en la semana para que me dejes otro 100. ¿Eh? A ver si te puedo echar otra vuelta en la semana. Chinga, Lupi, tú no tienes llenadera, pues. Ay, que Diosito te lo pague y te lo multiplique. Pues sí, solo Diosito me lo paga. Tú no creo que me lo vayas a pagar. Mándame, me voy a cenar. ¿Eh? Ojalá sea pronto. A ver, Lupe, ya te dijeron que no tienes que te tienes que poner a chingarle en algo, ¿no? Sí, ya. No puedes seguir andar estirando la pinche mano, ¿no? No, ya. ¿Ya como que te vas haciendo responsable? No, ya es tiempo. Ya, no chingues ya. No, y lo que solo tengo en mi lista de cosas que voy a hacer ya. No lo apuntes. No, ya huevo. Ah, mira qué chingona, ahí lo voy a apuntar. Mira qué chingona, ¿no? Ya, pues métele acción ya. ¿Eh? Muchas gracias. Ya, como que te vas poniendo las pilas, ¿no? Pues que ya no quieren contratar a una viejita como yo. Mira, hombre. ¿Tú me das trabajo ahí? Pues pon, ¿en qué? ¿Qué? Limpiando. ¿Limpiando qué? Los muebles o algo. No tengo. Y de ahí nos pasamos y... ¿Tás?
¿Paz qué? ¿Me das paz? Ah, ya, sales con tus mamadas, Lupe. Ya me voy. Síguete tomando la medicina. Sube, trae aquí mi pastillero. Síguete tomando la medicina. No te la dejes de tomar. Si ocupas medicina, me avisas. Bueno. ¿Eh? Medicina. O que no tengas de a tiro para comer, me avisas. Ah, sí, sí. ¿Eh? Fíjate que ahora con esa dieta que traigo. ¿De qué dieta? Ya no puedo comer nada. ¿De qué dieta? Mira. ¿Eh? Lo único que puedo comer es fruta. ¿Eh? Fruta. Agua. ¿Y qué comes? Manzana, jícame. ¡Ah! ¿Andas modo fit? Sí. La otra que vengas también ya voy a tener unas pesas. ¡Ah! Vas. ¡Ah! ¡Mira, hombre! ¡Vas a ver! Bueno. ¡Ándale, pues! ¡Gracias, eh! ¡Ándale, pues! ¡Gracias, cholo! ¡Ah! ¡No empieces con tus mamadas ya, Lupe, hombre! ¡Pero sin H! ¿Por qué, hijo de su...? ¡Ácate a la chingada, cabrona! ¡Todavía te tiro un paro y todavía sales con tus cosas, Lupe! ¡Ah, cabrona! ¡Hasta delicada te pones, hombre! ¡Gracias! ¡Eh! ¡Ah! ¡Pinche Lupe, no se te quita lo mamón a ti, hombre! ¡Cabrón, vas a ver si no les digo ahí en el grupo! Le voy a decir a mi padrino para que te pongan una chinga ahora que vayas. ¡Pero yo le voy a decir que no funciona las alcohólicas! ¡Eh! ¿Qué vas a decir, qué? ¿Una solución de las alcohólicas? ¡Ah! ¡Estás pinche loca tú que estás loca, cabrona! ¡Platícaselo! ¿Eh? ¡Eso no lo platicas! ¡Sí, le voy a decir que tú te quieres chingar a los alcohólicos! ¡Ya sabe! ¿Eh? ¡Ya sabe! Pues le voy a decir, cabrona, para que te dé una chinga. ¿Y si me lo voy a chingar, eh? ¿Eh? ¿También te lo quieres? Sí. ¡Hija de la chingada! ¡Ya! ¡Ahí nos vemos! ¡Ya, duérmete a la chingada, ya! ¡Ah, ya te lo hocico, Lupe, hombre! ¡Ya! ¡Ya métete a dormir! ¡Amigo! ¡Esta pinche Lupe! ¡Lupe y sus mamadas, amigos! ¡Déjenme su reaccioncita, amigos! ¡Déjenme su reaccioncita! ¡Se los voy a agradecer muchísimo! ¡Banda YouTube! ¡Déjenme su reaccioncilla! Gente de Facebook, déjenme su reacción ahí, quien guste, quiere y pueda apoyar con sus donaciones de estrellas, se los voy a agradecer muchísimo. Gracias, gracias de todo corazón, amigos. Anda bien la Lupe, amigos, anda bien, me da gusto que ande bien, la neta. No se le quita lo cabrona, echadora, pues, mentirosa, cabrona y hocicona, pero, anda bien, qué bueno, me da gusto que ande bien. Me da gusto que ande bien, que no beba, que se meta. Desde que se enseñó a leer, anda metida en leer, ¿verdad? Metida en leer y pues qué bueno. Qué bueno, que me da gusto verla así. Gracias, amigos, déjenme su reaccioncita. Ahí para los que están mamando, que si la quieres, que no sé qué, amigos. Ya te aparece, no sé si están más peor Lupe o los que están ahí, mami, mameda. Pero bueno, muchas gracias a los que apoyaron. Gracias a los que me están apoyando ahí con sus reacciones. Gracias a los que están compartiendo, a los que compartieron. Muchísimas gracias. Gracias, Oveida, por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias, banda de YouTube. Mil gracias de todo corazón. Pasamos de sobra. ¿Qué? Pasamos de sobra. Pensé que estaba hablando la Lupe, pero no. Ah, te chingando, Lupe, ya, hombre. Cállate, Yaira, que por sí la gente no se aguanta acá. Pasamos la reaccioncita. Muchísimas gracias. Voy a cortar el
Gracias, Yamilet, por tu donación de estrellas. Muchísimas gracias. Voy a cortar YouTube, amigos. Pásense a Facebook, amigos. Pásense a Facebook a dejar su reaccioncita, gente de YouTube. Yo me despido. Muchísimas gracias. Los veo mañana. Primero Dios. Antonio Villalobos, gracias, hermano. Gracias.